Buenísimo, súper bueno. Se me pasó súper rápido el tiempo, así que esperando que haya una próxima oportunidad. Gracias. Avancé harto. Y fue una gran avance. Por ejemplo, nunca se me había ocurrido una idea, pero como esta, pero me ha encantado, es muy avanzada y me ha ayudado en lo que más difícil podía, se ha convertido en fácil. Muy interesante. Nunca había imaginado animarlo y fue divertido trabajar con ideas ajenas, con propias ideas, como la idea de pegar todo fue lo divertido. Entonces igual se aprendió bastante y pasó volando el rato. Muy divertido. Me pareció súper buena la iniciativa en realidad por el hecho de que abre las puertas a áreas diferentes que en realidad en los colegios como que no se trabajan mucho, que quizás son como, por ejemplo, hacer animaciones o, bueno, en realidad básicamente lo que trabajamos acá, que son animaciones que hay muchas personas que creen que no son buenos para algo, pero quizás porque ese algo no se lo han desarrollado. Y creo que acá es como una buena instancia para cachar que uno no solamente es todo lo que sea en el colegio, sino que hay algunas otras cosas más. Y se agradece en realidad que haga esto mucho. O sea, yo no soy buena para el dibujo ni nada, y no es mi área, pero igual es bacán que nos inviten a hacer otras cosas diferentes, que nos saquen de la rutina un ratito. Me pareció súper buena la iniciativa, muy bueno el taller, pero debo decir que yo venía con la expectativa de... Y yo ya conocía como todos estos pasos de la animación, porque estudié diseño gráfico, entonces ya conocí un poco. Venía con la expectativa de que fuera un avanzado de animación. Esa era mi expectativa, pero bueno. Finalmente me quedo con la buena experiencia, estuvo súper bueno, me gustó esto de juntar todos los trabajos y más que nada que se dé la oportunidad de que haya algo así para personas que de repente tienen mucha intriga de cómo se hace la animación y tienen ganas de hacerlo, pero no hay espacios para eso. Claro. A no ser que te dediques a algo que vaya por ese lado. Pero muy buena la iniciativa y espero que se repita. Ay, a mí me parece muy entretenido. O sea, no me tenía mucha fe, porque cero para el dibujo, pero fue como bien innovador y bien interesante aprender, no sé, a mover monitos en papel. Y fue genial. Maca, muchas gracias. No, sí, era mucho estrés pensar cómo crear tan rápido. Nada que después de entre mí, igual a mí personalmente me sale como de zona de confort porque tengo que dibujar como lo mismo hasta veces. Y no sé, lo encontré entretenido y creativo igual en la última parte de la creación colectiva. Fue muy bacán. Me gustó porque salió algo interesante. No le tenía fe tampoco, pero salió bien. El taller súper bueno, las actividades también muy lúdicas, muy buenas, como que te llevan a salir de tu zona de confort y a probar cosas nuevas. Y también un profe muy buena onda, paciente. Sí, paciente. Oh, algo malo, la sala estaba muy helada, pero te lo decía que me pero sí, muy buena. Yeah. Buena la actividad. Vale, muchas gracias por venir. A ustedes.